Mirá, la verdad que fue una reunión muy linda, vinieron aproximadamente 15 o 20 vecinos. El planteo que ellos hicieron es muy claro y muy específico, quieren el pase libre por el peaje. Por supuesto que no descartan otras alternativas, como que se corra la cabina unos kilómetros hacia en dirección a Juan José Paso y demás. No, 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 no lo descartan, pero ponen el énfasis. En, de una vez por todas terminar con este tema de los descuentos, de la burocracia, para poder acceder a esos descuentos, lisa y llanamente quieren la circulación libre por el partido de trenkelau que el reclamo que todos los bloques coincidimos que es un reclamo justo. Y el otro tema en el cual pusieron especial énfasis es que no quieren que se politice este tema. En realidad a lo que ellos se refieren es que a ningún espacio político trate de sacar de sacar un rédito porque es un reclamo de la comunidad y no de un sector de la comunidad. Es un reclamo de Beruti en su totalidad. A lo cual todos los concejales que estábamos presentes aceptamos porque en definitiva coincidimos también con ese aspecto. Este es un tema comunitario que digamos de alguna manera excede los intereses partidarios. Mira, hay antecedentes inclusive del año 95, mencionaba el doctor Ricardo Paso, que era concejal en aquella época, que ya desde ese entonces se estaba pidiendo que se corra la cabina. Eh, el compromiso que asumimos ayer fue, en síntesis, primero, esperar a ver cuál era el resultado de la gestión que el intendente estaba haciendo con, con vialidad nacional, que bueno, luego nos enteramos en horas de la... Noche que ya se pautó una, una nueva reunión entre el intendente con autoridades de Vialidad para la próxima semana, y de ser necesario mover tres autos, cuatro, lo que sea necesario, y los concejales acompañar a vecinos de Beruti para entrevistarnos con quien haya que hacerlo: con el defensor del pueblo de la provincia, con el defensor del pueblo de la nación, con autoridades de, de Vialidad Nacional. Los 18 concejales nos pusimos a entera a disposición de los vecinos en ese sentido.